Paula, bueno, segunda medalla de oro, segundo año de competencia, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, por suerte me fue bien. Sí. Te fuiste, y cuando te vimos salir, te vi un poco desanimada el día de la salida, como cansada. Sí, porque había llegado de competir a las 9 y bueno, ya prepararme mis cosas y a las 9 y media tenía que estar en la delegación para salir a Mar del Plata. Bueno, y cuando llegaste allá, te aclimataste y te concentraste. Sí, obviamente, aparte con mis amigas bastante turbias, tuvimos una semana bastante linda, así que bueno. Bueno, otra medalla para Arenales, la segunda que logran 2 años consecutivos. Sí, así es, por suerte sí. ¿A quién se lo dedica? A Juan Simón, mi profesor, que él pone todo para poder entrenarnos, y bueno, a mi familia que también pone todo y bueno, gracias a eso se puede. ¿Qué sigue de Paula Loro de acá en adelante hasta fin de año? Y bueno, ahora torneos, los Evita, por ejemplo, y ahora un nacional en Neuquén. Y bueno, se harán un sudamericano a fin de año, que ya estoy clasificada. Y bueno, Poco así, descanso. sí, poco, muy poco, sí. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Director de Deportes, Juan Pablo Oliveira, recién arribado de Mar del Plata. Juan, felicitaciones por esta participación del equipo y por, bueno, cómo se han comportado. Bueno, gracias Nelson. Sí, mira, es mucho mérito de los chicos y principalmente también de los profesores que hicieron el trabajo durante todo el año para en cada club, en cada escuela, para detectar los talentos. Y bueno, la verdad que 3 medallas para una delegación en deporte de 11 es muchísimo, un promedio muy alto. Si vos mirás el medallero, estamos puestos 80 de 135 municipios gigantes. Así que bueno, esto tiene que ser un puntapié para años que vienen, seguir trabajando muchísimo más, sobre todo en el atletismo y apoyar a los deportistas, ¿no? Y a proyectar distinto y nuevo deportista. Sí, de nuevo, ir detectando talento para que no se corten en una cadena, que el Lorber no quede ahí, sino que vengan otras Paulita Lorber, otras Ana Cura atrás, como en este caso Valentina López, que por ahí nadie la tenía en Y cuenta, apareció. apareció. Bueno, yo digo que siempre hay que destacar el trabajo de los profesores, en este caso José Luis Aguirre, Melni, Juan Simón, Silenciosamente. silenciosamente, porque ellos son los que están en las escuelas y lo tienen día a día. Nosotros, bueno, acompañamos y la verdad que salió todo bien. Es muy importante, yo digo, la participación de todos los que fueron y de todos los que compitieron en la etapa regional, interregional. No solamente las 3 que ganaron medallas, sino hay que remarcar el esfuerzo, el sacrificio de todos los chicos que participaron. Bueno, y lo que veíamos, que nos decía recién Erika, el buen comportamiento de la delegación que fue felicitada. Sí, muy buen comportamiento, eso es muy importante. Y bueno, yo creo que por ahí los chicos se traen muchas otras cosas antes que una medalla, los valores, todo lo que te da el deporte, el haber conocido lugares, el haber conocido chicos de otros municipios. Los profesores asistieron a varias capacitaciones que daba la provincia en los días que no había competencia, así que creo que Suma. Todo suma y trajimos más que 3 medallas, trajimos otras cosas que son muy importantes. Sí, realmente como decía, los valores, que es lo que más importante a veces que las medallas conseguir en la etapa de definición. Sí, amistades, si vos ves, los chicos están todos juntos, se integraron todos, desde los choferes hasta Lucas, te lo puedo decir, que él era uno más de la delegación, así que eso es más que importante, la gente de cultura, que por ahí, bueno, hay mucha diferencia de edad entre lo que es adultos mayores y los chicos, estaban todos integrados, así que eso es muy importante.
Muchas gracias, Juanpi. Estuvimos Nelson Moco, sí, y yo de San Lorenzo con el Rolly Escudero. Te vi la foto. Que está trabajando en la Secretaría de Deporte de Carmen de Areco, así que comíamos todos los días juntos. Y bueno. Compartí con una de las figuras del fútbol argentino de antes. Charlamos un ratito con el Rolly. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Intendente Erika Revilla, acá frente a la municipalidad recibiendo la delegación de Arenales, que muy buenos resultados ha traído. Erika, buenas noches. Sí, buenas noches y bueno, muy contenta. Y la verdad que sí, un equipo bárbaro, un grupo humano muy bueno. Eso es lo más importante. Sí, la verdad que sí, los chicos la pasaron muy bien, disfrutaron una lo bueno y lo mejor es la conducta de ellos, la buena gente, felicitaron por la buena onda, porque se divertían en todo momento, saltaban cuando estuvimos en el teatro, todos apoyando a cada una de las disciplinas, la verdad que muy, muy, muy emocionante. ¿Y tuviste la suerte de compartir unos días con ellos? Sí, la verdad, estuve el último jueves y viernes, y bueno, y hoy con esta delegación, la verdad, orgulloso de 3 medallas para el distrito de General Henares. Es lo que decíamos, siendo tan reducida la delegación, pero conseguir 3 medallas es muy importante. Y pasaron 11 participantes de la etapa regional a Mar del Plata, y la verdad que estamos arriba de Chacabuco, arriba de Junín, la verdad que un medallero, un puesto muy importante para el distrito. Felicitaciones. Gracias. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo!